Villeros y villeras, este es el equipo Linares dispuesto a liderar a partir del próximo 28 de mayo. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! Cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife. Una guerrera por y para esta tierra canaria, allí donde esté. Bienvenida al municipio de La Orotava. Tiene la palabra. Y este es nuestro aplauso para ella, Ana Orama. Compañeros, compañeras de La Orotava, tengo que corregir. Esto no es un equipo, esto es un equipazo de primera división. ¡1.500 personas! Ustedes saben que Pedro Sánchez ahora los actos los hace de 200, 300 personas en redondeles. Y aquí Paco Linares ha hablado conmigo para ver si en la próxima vez lo hacemos en el Heliodoro, el acto de La Orotava. Pero ahora voy a hablar en serio. Hay gente que viene a estas elecciones sin el trabajo realizado, sin la tarea hecha. Y por eso, un mes antes de las elecciones, se ponen a prometer cosas después de 4 años habiendo estado gobernando. Nosotros, la diferencia de Paco, de Rosa, de Fernando Clavijo y mío, es que podemos rendir cuentas del trabajo realizado. Estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Cosa que no pueden decir los socialistas ni los del PP. Nosotros no es Ana Orama, no es Francisco Linares, no es Fernando Clavijo, no es Rosa Dávila. Somos equipos. Francisco Linares no hubiera podido hacer atender a su gente, tener La Orotava como un ejemplo de lo que tiene que ser un ayuntamiento sin este equipo de gente, sin dar paso a gente joven, a hombres y a mujeres que se implican, que atienden a los ciudadanos y que nunca dicen esto no es mío ni es del ayuntamiento. No como esos ayuntamientos socialistas de Tenerife que ponen seguritas y siguen tratando a la gente como si fuera el COVID, sin citas, sin atender a la gente, cambiando el teléfono. Hasta en la alcaldía de La Laguna han puesto seguritas para que los ciudadanos no puedan entrar a hablar con el alcalde. Nosotros somos gente que nos duele la tierra. Yo llevo 15 años en Madrid y hace 2 meses Francisco Linares, como secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, y Fernando Clavijo me encerraron en un cuarto y me dijeron: Canarias y Tenerife te necesitan. Te necesitamos ya aquí. Y dije: a la orden. Y aquí estoy, aquí me voy a quedar porque Tenerife y Canarias me necesitan. Voy a trabajar desde el Parlamento de Canarias, después de haber trabajado en Madrid. Y haber trabajado en Madrid, donde hay 15 diputados y solo una nacionalista. Ustedes a la gente, cuando se vayan a tomar el cortado y le digan: no, yo soy del PP de toda la vida, yo soy del PSOE, dime un diputado del PSOE o del PP que sepas el nombre. Pero todos saben lo mío, hasta los de Podemos que me detestan y que me insultan. Y nosotros, Fernando y yo, tomamos la decisión, porque siempre lo hacemos, primero nuestra tierra, desde luego, Canarias por delante. Y estamos allí, pero nosotros siempre en Madrid peleamos por lo nuestro, porque el PSOE y el PP, cuando tienen mayoría absoluta o cuando faltan con los de Bildu y Esquerra, no nos necesitan y abandonan y se olvidan de Canarias. Pero nosotros tenemos 2 compromisos. Intentar que se cumpla con Canarias y, lo segundo, cualquier cosa que haya bueno para los ciudadanos, apoyarlo. Y por eso nosotros 2 apoyamos la subida al salario mínimo, porque la mayoría de la gente en Canarias tiene sueldos bajitos. Y las primeras personas que hablaron de pensiones no contributivas en Madrid fuimos Fernando Clavijo y yo, porque la península son muy poquitas, pero aquí son muchas, porque la gente aquí trabaja en la agricultura, en el servicio doméstico, hasta en el turismo y en la construcción sin estar cotizado. No es como en la península, gente que no trabajara o se fueron a Venezuela. Y por eso lo apoyamos, cosa que no hizo el PP. Ni aprobó el salario mínimo, ni la subida de las pensiones de la gente que tiene menos. Pero sobre todo,
Nosotros que vivimos que cuando el Rajoy tuvo mayoría absoluta nos quitaron los planes de empleo, las inversiones con Canarias, pero después vinieron y pudimos reformar el estatuto del IRREF y conseguir lo que necesitábamos en Canarias para que hubiera empleo. Después viene Pedro Sánchez, pacta con los de Esquerra, con los de Bildu y con Podemos y Canarias no existe. Y el año pasado, cuando fue el volcán, que no pusieron una sola partida el año anterior para La Palma, el mismo día que se aprobaba, nosotros llevamos una enmienda para que hubiera un plan de salud mental en La Palma, entre otras muchas cosas, hay muchas cosas para Tenerife y Canarias, pero para que ustedes vean la sensibilidad con Canarias, un plan de salud mental, porque los niños, los mayores en La Palma, solo había un psiquiatra, te daban 6 horas, cada 6 meses la consulta, y nos parecía muy importante. Bueno, nos dijeron que no. Votaron en contra los diputados del PSOE de Canarias. Y ese mismo día se aprobaron 26 millones para traducir las series de Netflix de Movistar al vasco y al catalán y para hacer los dibujos animados de Televisión Española en vasco y en catalán, y costaba 26 millones. No había 2 millones para arreglar el problema de la gente de La Palma, pero así había 26 millones. Esos son los socialistas, esos son los que no tienen sensibilidad. Y este año intentaron cargarse el plan de empleo, ese plan de empleo que da solución a muchos ayuntamientos con mucha gente. Y votaron y nos votaron en contra los del PSOE. Y Fernando se peleó en el Senado y consiguió todo el apoyo de todos los partidos y yo en el Congreso, desde la izquierda hasta Vox, y Podemos y el PSOE perdieron la votación y seguimos con los planes de empleo. Este año, en el peor momento de Canarias, con 300.000 personas en pobreza, con el 50% de los jóvenes canarios en paro, con La Palma que se muere, con todo eso, no había partidas para Canarias. ¡Oh! Se retrasa la negociación con Bildu y Esquerra. ¿Y quién estaba en la comisión de presupuestos? Aniorama. Y me dicen, ¿podemos hablar contigo? Digo, claro, siéntense. Y senté a los perritos. ¿Que necesitan mi voto? Sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer igual que hicieron cuando la crisis hace 6 meses. Para la crisis económica que había en España, comparece Pedro Sánchez y dice, vamos a ayudar a las familias que están en crisis porque ha subido la cesta de la compra, la luz, el agua y todo. Vamos a poner, a bajar el IVA. ¿Eso nos afecta a los canarios y a las familias canarias? No. Dice, vamos a poner gratis los trenes de cercanía. ¿Eso nos afecta a los canarios? No. Vamos a poner las calefacciones centrales, se las vamos a bonificar. ¿Eso nos afecta a los canarios? No. Vamos a rebajar el IVA de la factura eléctrica, ¿nos afecta a los canarios? No. Yo salgo y le digo que para las familias canarias me dice que yo era una negativa. Ah, pero entonces me pidieron, a los 6 meses, nos pidieron que nos sentáramos. Le senté. Digo, ah, sí, que necesitan el voto para estos presupuestos porque todavía no han cerrado el acuerdo con Esquerra y Bildu. Pues las guaguas gratis para los canarios, para las guaguas gratis para los canarios. Y lo conseguimos. Y conseguimos el plan de reconstrucción de La Palma. Y conseguimos también que a partir del mes que viene se pague el 100% del transporte de los barcos de la mercancía que afecta a la cesta de la compra de Canarias, que es la más cara. Nosotros no tiramos la toalla. Ángel Víctor Torres, en el gobierno de Canarias, dijo que los trenes es una cosa y las guaguas otra y que no iba a pelear por eso. Pues nosotros lo conseguimos. Claro que sí, porque Fernando Clavijo no tira la toalla, porque Linares no tira la toalla, porque Rosa Dávila no tira la toalla y yo tampoco. Y la gente en Canarias lo está pasando mal. Ellos se creen que Canarias, ¡ay, qué bonito, los hoteles y tal! Pobreza, cesta de la compra más cara, paro. Y necesitamos a gente que le duela la tierra, que le duela la isla, que le duela Canarias y que le duela la Orotava. Y que demos la cara, porque la gente, la pobreza, el paro no es una estadística. Ayer el presidente del Cabildo, hace un mes, dijo que es que lo de las guaguas gratis había sido un problema porque eso solo beneficiaba a los ciudadanos. Papa frita, Pedro Martín, ¿a quién quieres que beneficie? A los ciudadanos.
Claro que tenía que beneficiarse. Y ayer han salido los datos del paro, que es la comunidad con mayor paro, y los jóvenes también. ¿Y saben lo que dice Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno, y Ángel Víctor Torres? Que son unos datos magníficos, porque en la otra provincia hay 60.000 empleos más y en nuestra provincia 30.000 parados más. Y son unos datos magníficos. Esto lo tenemos que cambiar. No nos podemos resignar. Y tenemos que, no solo nosotros, sino de aquí al 28 de mayo, persona que conozcamos, decirle que todos los políticos no somos iguales. Cuando se dice, yo no voy a votar, todos son iguales. No, no somos iguales. No hay que resignarse. Hay que cambiar las cosas y sobre todo Francisco Linares, que además tengo el honor que venga de número 2 conmigo al Parlamento por Tenerife para defender la isla, para apoyar a Fernando Clavijo. Vamos a estar y lo vamos a pelear. Él es muy grande y yo muy pequeña, pero vamos a formar un gran equipo por Tenerife como es el gran equipo de la Orotava de Linares. Gracias, compañeros. Próxima presidenta del Cabildo de Tenerife, comprometida con esta isla y también con el municipio de La Orotava. ¡Fuerte el aplauso para Rosa Dávila! Esto es impresionante y esto solo lo puede hacer una persona enorme como Francisco Linares. ¡Eres grande, Paco! ¡Enorme! La Orotava te quiere. Esto es un equipazo de lujo de la Orotava. Yo hoy quiero hablar, les podría hablar de Pedro Martín, de cómo ha abandonado al norte de Tenerife y de cómo los alcaldes de Coalición Canaria, con Francisco Linares al frente, en la FECAN, no se han rendido nunca. Nunca, porque Paco es de los que no se rinden nunca, jamás tira la toalla. Y Francisco Linares ha estado al frente de los alcaldes y al frente de la Orotava en este ayuntamiento tan importante para este municipio tan importante para el norte de Tenerife, siendo esa persona cercana, esa persona comprometida, esa persona que jamás deja a nadie atrás, que está, yo no sé a qué hora está en el despacho, pero deben ser las 6 de la mañana, porque a mí me llama a las 7 que estoy llevando a las niñas al colegio, al instituto. Y todas las mañanas, Paco y yo, Francisco Linares y yo, hablamos. Yo quiero hablar hoy, y no me quiero emocionar, porque quiero hablar del Francisco Linares persona. Del hombre que jamás te deja solo, que siempre tiene una palabra de aliento. Comprometido, leal, leal con sus siglas. Leal con Coalición Canaria, leal con Tenerife, con La Orotava y con Canarias. ¿Eh? Francisco Linares se echó a la espalda el partido en Tenerife, a Coalición Canaria. Y es la persona que ha hecho que Coalición crezca en Tenerife. Es la persona que se echó la mochila a la espalda y a pesar de que nosotros ganamos las elecciones y nos echaron del cabildo, de los ayuntamientos importantes, para que Coalición Canaria, para que el sentimiento canario y tinerfeño desapareciera, Francisco Linares dijo no, aquí hay un nacionalista que da un paso al frente, que no se rinde, que lucha por el partido. Y lo que ha conseguido es un partido más fuerte, más preparado para el 28 de mayo ganar las elecciones y que no haya ninguna duda. Ese es Paco Linares. Ese es mi amigo, mi compañero, el que siempre está ahí. Y mira que hemos pasado cosas. Y mira que hemos pasado, hemos vivido cuestiones complicadas. Pero Paco jamás. Jamás te suelta la mano. Es el hombre que junto a Fernando Clavijo y a Neorama me ha traído hasta donde estoy hoy.
poder tener la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del Cabildo. Y yo te tengo que dar las gracias porque jamás me soltaste la mano. Y gracias a ti, Fernando, Ani, estoy aquí. Le tengo que dar las gracias públicamente. Siempre confío en mí, siempre ha confiado. Y no te voy a decepcionar, Paco. No te voy a decepcionar. Entre otras cosas, porque mi familia materna, yo me siento muy orgullosa, es de aquí, de la Orotava. Mi abuela, mis tías, mi madre, son villeras. Y yo me siento con el corazón en la villa. Y por eso quiero que Francisco Linares, me parece muy importante, que no solamente esté al frente del ayuntamiento con esa mayoría absoluta que estoy segura que el 28 de mayo le van a dar los villeros, los oretavenses, sino que también tiene que estar al lado de Ani en el Parlamento de Canarias diciendo la importancia de la municipalidad, lo importante que es estar al lado de los vecinos y las vecinas, porque en la Orotava él no se ha rendido. Fíjense, con todos los problemas, él también ha tenido una pandemia. Aquí también ha pasado una guerra en Ucrania. También ha habido una crisis económica y han subido los precios de la cesta de la compra. Pero Francisco Linares no se ha quedado de brazos cruzados. Todo lo contrario. Manos a la obra, trabajando, luchando, peleando por la Orotava. ¿Y qué ha tenido enfrente? Pues ha tenido un cabildo que lo ha abandonado. Un gobierno de Canarias cobarde, un cabildo que no ha estado a la altura, que ha desaparecido de la vida de los tinerfeños y que ha abandonado el norte, y hay que decirlo, el norte de Tenerife tiene que votar en contra de los socialistas, que los ha abandonado, que los ha abandonado. Se sacaron una fotito en La Matanza hace 4 años. Ahora vengan aquí y se la sacan en el puente del Mayorazgo en la Orotava, porque aquí es donde empiezan las colas. Eso es lo que ha hecho Pedro Martín y el Partido Socialista. Y lo vamos a sacar del Cabildo. Lo vamos a hacer. Gracias a la Orotava, a Francisco Linares y a dos personas extraordinarias que me acompañan en la lista y estoy muy orgullosa que son de aquí, de la Orotava. Serafín Mesa y Alejandra, dos jóvenes fantásticos, extraordinarios. ¡Que me los robo, que me los llevo para el Cabildo! Muchísimas gracias. A trabajar, a movilizarse, a luchar por nuestra tierra, por nuestros sentimientos, por nuestra isla, por Tenerife. ¡Arriba, compañeros! Presidencia del Gobierno de Canarias, fiel siempre con la Orotava y con todos los villeros y villeras. Un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Fernando Clavijo. Buenas noches, compañeros, compañeras. La verdad es que de aquí esto se ve impresionante. Yo hoy estaba contento porque digo, por una vez voy a hablar antes que Paco. Entonces, claro, Paco siempre me hunde porque tengo que salir yo después de él, le levanta a todo el mundo. Y cuando llego yo, que soy más bien sosito, aburrido, como dice Ani, el yerno ideal que ninguna hija quiere, pues tenía, pero claro, ahora se nos viene arriba Rosa. Y entonces, claro, y ahora, pues nada, no hay forma. No hay forma de que yo consiga, pero bueno. Yo quería, en primer lugar, darle las gracias a Francisco. Darle las gracias a Francisco porque en estos cuatro años difíciles para todo el mundo, ha llevado la Municipalidad de Coalición Canaria desde la Federación Canaria de Municipios con la bandera muy alta. Ha sido leal, ha sido firme. Y cuando el gobierno de Canarias, lado de la espalda a los municipios, cuando el Cabildo de Tenerife, lado de la espalda a los municipios que no son de su color político, Paco ha mantenido la bandera del partido muy alta. Con honor, con lealtad, pero sobre todo con entrega y dedicación a nuestro pueblo.
La diferencia ha sido grande. Hoy nos acompaña también aquí Carlos Alonso, que fue un presidente del Cabildo ejemplar. Ponte de pie, Carlos. Un hombre con la isla en la cabeza, un hombre que siempre pensó, como hace Coalición Canaria, en los ciudadanos de Tenerife, y un hombre que nunca practicó el sectarismo político. Como bien decía Rosa, es marca de la casa en Coalición Canaria. Nosotros no preguntamos de quién es el problema, quién tiene que resolverlo. Nos ponemos al frente, a colaborar y ayudar. Y en estos años nos hemos encontrado, desgraciadamente para Canarias y para esta isla, con personas cobardes al frente de las instituciones. Personas que ponen por delante las siglas del Partido Socialista frente a los problemas reales de los ciudadanos. Una isla de Tenerife que fue un ejemplo, con grandes presidentes como Dan Martín, como Ricardo Melchor, como Carlos Alonso, que lo dieron todo por la isla y llevaron a que la isla fuese una isla que lideraba el archipiélago con generosidad, pero siempre siendo un referente. Hoy en día es una isla escondida, una isla sin oportunidades. Las inversiones se van de Tenerife, no vienen, buscan otras islas, porque al frente de la principal institución del gobierno insular lo que tienen es una puerta cerrada. En el gobierno de Canarias, tres cuartos de lo mismo. Trabajamos muchísimo saliendo de una crisis. Pusimos en marcha grandes iniciativas de la mano de Paco, como el Fondo de Desarrollo de Canarias, con Carlos Alonso, presidente del Cabildo, y con Rosa Dávila, consejera de Hacienda, y con Ana Ramas peleándose en Madrid para poder tener el dinero, para poder sacar adelante después de una crisis infraestructuras fundamentales para el archipiélago y para esta isla. Todo eso se ha perdido. Ahora tenemos un gobierno que cuando las familias peor lo están pasando para llegar a final de mes, cuando nuestros jóvenes tienen que mirar afuera porque no encuentran oportunidades, presumen de cobrar más impuestos que nunca. Ese es el gobierno que tenemos al frente de Canarias. Cuando hay que defender y pelearse por los derechos de los ciudadanos, se esconden en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y es Ana Orama, o el que les habla, quien tiene que pelear para conseguir recursos, no para que los gestione Coalición Canaria, porque los tienen que gestionar quienes gobiernan ahora. Pero a nosotros nos duele nuestra gente. Nosotros podíamos haber dicho que sigan cobrando la guagua en Tenerife y en Canarias y que sea gratis en la península, si políticamente nos viene bien para recordarlo. Pero está en el ADN de Ana Orama, de Coalición Canaria, no permitir que nos traten como ciudadanos de segunda en la oposición y en el gobierno. Ani, como bien dijo, le hicimos una encerrona, Francisco y yo, y le dijimos: vienen años duros, necesitamos a la mejor en el Parlamento de Canarias. Y ella obvió una pequeña cosa. Porque yo quiero recordar aquí que hace 4 años Paco Linares me dio calabazas. Me dio calabazas porque le dije: Francisco, tienes que estar en la FECAN, sí. Francisco, tienes que ir al Parlamento de Canarias. Me dijo: no, mi pueblo. Y lo que hicimos fue hacerle la segunda encerrona, Ani y yo, a Francisco. Y Ani dijo: sí, 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 por supuesto, me necesitan, yo voy, pero tú vienes conmigo. Y no pudo decir que no esta vez, y lo vamos a tener en el Parlamento de Canarias, defendiendo a la Orotava, defendiendo Tenerife y defendiendo a Canarias. Así que termino, compañeras y compañeros. Uno sale de aquí y sale con las pilas cargadas. Ve la gente, esto a reventar. Pero la batalla no va a ser fácil. Las urnas están vacías. Tenemos que llenar el 28 de mayo las urnas de votos nacionalistas. En la Orotava no hay ninguna duda. Pero en Tenerife tenemos que llenar las urnas de votos nacionalistas para que tengamos a la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Tenemos que llenar las urnas para que los municipios que nos acompañen aquí, compañeras y compañeros de los distintos municipios del norte, tengamos al frente
a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Y tenemos que conseguir que el gobierno de Canarias cambie, que tengamos un gobierno sensible con la gente, que baje los impuestos, que busque oportunidades para los jóvenes, que pelee por las pensiones no contributivas, que pelee en definitiva por nuestra gente y que no agache la cabeza y que prefiera traicionar a su pueblo antes que traicionar a Pedro Sánchez. No le debemos nada a Pedro Sánchez ni a Núñez Feijóo. Se lo debemos a nuestra gente. ¡A ganar! Trabajadores, de gente currante, y para ser alcalde nos necesitamos todos. Siendo yo alcalde, alcalde y alcaldesa somos todos. A mí me sobra ilusión y ganas. Mi inyección se llama Canarias, Tenerife y La Orotava. Vamos a conseguir ganar las elecciones y vamos a sacar mayoría absoluta. No nos va a parar nadie. Buenas noches a todos, a todas. Esto es la familia nacionalista de La Orotava. Esto es la familia nacionalista de La Orotava. Más de 40 años dando la cara, trabajando, levantando el pueblo. Aquí hay gente que lleva 44 años militando en el partido. Agradecimiento a la IO cuando comenzó. Agradecimiento a ti y agradecimiento aquellos y aquellas que en los últimos 30 años han formado parte de Coalición Canaria. ¡No nos va a parar nadie! ¡No nos va a parar nadie! Estamos en un momento crucial, en un momento crucial de la vida política. Han sido 4 años complicados, efectivamente, como dijo Ana, dijo Fernando y dijo Rosa. Pero han habido unos decentes y otros indecentes. Han habido unos valientes y otros cobardes. Ustedes, ellos cuatro, estamos en los decentes y en los valientes, en los que hemos dado la cara ante la ciudadanía. No nos hemos escondido. No nos hemos escondido. Sin embargo, hemos tenido un cabildo cobarde, desaparecido. Veo mucha gente mayor hoy aquí. Recuerden el 28 de mayo, les quitaron la libertad, les quitaron las actividades, les quitaron el teatro, les quitaron Ancina, les quitaron Ancina. Eso no es política, eso es una golfada lo que hizo el Cabildo por venganza para acabar con Coalición Canaria.
Pero sepan ustedes que cuando Rosa Dávila sea presidenta del Cabildo Insular, y es un compromiso que tiene con Tenerife, con los principios y con el corazón, el primer acuerdo será recuperar Ancina para nuestros abuelos y nuestros padres. Recuperar Ancina para nuestros abuelos y nuestros padres. El norte efectivamente está olvidado. ¿Cómo echamos de menos a Dan Martín, a Ricardo Melchor y al que fue nuestro presidente los últimos 8 años? Un hombre que venía a la romería, a la fiesta, al puchero, pero además de eso venía a preocuparse por la gente, por el sector comercial, por el sector primario, por el sector turístico. Un hombre que quería y amaba la Orotava. Ese es Carlos Alonso, que está hoy aquí. Muchas gracias, Carlos. Fue Carlos Alonso quien ganó las elecciones en el año 2019. Fue Carlos Alonso quien tomó posesión como presidente. Y lo echaron a la calle porque resulta que querían un cambio. ¿Pero un cambio para qué? ¿Para lo que tenemos ahora? ¿Para el abandono? ¿La desidia? ¿Para que cuando hace 4 años las colas empezaban en el Sauzal, ahora empiezan en la Orotava? ¡No seas sinvergüenza! ¡Empiezan en la Orotava! ¡Que la gente se está muriendo en la carretera! ¡Hay que salir contándoselo a la gente! No han hecho ni una obra durante estos 4 años nuevas. Todo lo que el Cabildo ha hecho en la Orotava lleva un nombre: Carlos Alonso. ¡Carlos Alonso! Los que están ahora, cero, nada. Pero amigos, queda 28 días para el día 28. Y al día 28, Tenerife y la Orotava va a contribuir a eso. Le vamos a dar una patada en el culo a Pedro Martín y lo vamos a mandar para Guía de Isora para que no vuelva a dar más la lata a Tenerife. Lo mandaremos para Guía de Isora. Nuestros abuelos y nuestros padres se están muriendo sin saber si tienen la dependencia o no. 2 años para contestarle. Y eso tiene un nombre: Partido Socialista Ángel Víctor Torres. Abandono y desidia. Mala gestión. Que no ponga carita de bueno. Ya no le vale. Le vamos a dar otra patada en el culo también. ¡Para Gran Canaria! ¡Paruca! ¡No vuelvan más por aquí! Y desde la Orotava vamos a contribuir con eso, efectivamente. Tenemos un reto importante: ganar las elecciones. Pero en la Orotava no basta con ganar solamente. Vamos a ganar por mayoría absoluta. ¡Por mayoría absoluta! Y vamos a sumar al Cabildo para que después de estos 4 años horribles de abandono, de olvido, tengamos a la primera mujer nacionalista al frente del Cabildo, a una mujer de honor, comprometida, seria y con palabra. Rosa Dávila será una gran presidenta en el Cabildo. Y es verdad que cuando comprometimos a nuestra amiga y compañera Ana Orama, que ha hecho en Madrid todo siendo uno, imagínense si fuéramos 4 o 5. A Canarias se le respetaría. A Canarias se le tendría en cuenta. ¿Saben cuándo le llaman? Cuando hacemos falta. Pues cuando, a partir de diciembre, que hay elecciones generales, no se olviden, no seamos un diputado sino 2 o 3, lo vamos a hacer sudar sangre.
y le vamos a decir bien alto: Canarias no es una colonia, Canarias no se le trata con desprecio, a Canarias se le respeta, por ustedes y por nuestros antepasados. Y viene Ana Orama, como la llamamos entre nosotros, la jefa, a Tenerife. Algunos le empezaron a temblar las patitas. Ana Orama viene al Parlamento de Canarias, a trabajar y a hacer trabajar a los gandules. Porque cuando ellos lleguen, ya estará Ana allí. Y además, encima, para rematarla, voy yo. Que cuando ella llegue, está. Pero después voy a llegar yo a las 6 de la mañana para que muevan el culo y trabajen. Que el Parlamento no es un echadero. Defiende tu tierra. ¿Y qué les voy a decir lo que ha pasado en Canarias durante estos 4 años? Ay, es que tenemos pandemia. La Orotava también tuvo pandemia. Y dimos la cara. Y ayudamos al sector primario. Y ayudamos al sector comercial. Y dimos ayudas directas a los del taxi. El gobierno de Canarias se olvidó de todo el mundo. De los ayuntamientos también. Nos prometieron un fondo de reconstrucción municipal y nos engañaron. Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres y Pedro Martín. Los tres nos mintieron, no nos han dado nada. Y necesitamos tener a un hombre cabal, a un hombre serio, a un hombre trabajador. No nos interesa solo que hable bien, nos interesa que trabaje, que gestione, que lleve su tierra en el corazón y que cuando lo llamen de Madrid a bajar la cabeza, diga: la cabeza no la agacho ante nadie. Primero Canarias y después los demás. Eso será Fernando Clavijo cuando sea presidente de Canarias. Pero no se olviden de lo que Fernando dijo antes, ¿eh? No hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada. Hay una frase muy clara. Las urnas, a fecha de hoy, están vacías. Hay que moverse. Hay que salir calle por calle, como auténticos soldados, como auténticos guerreros guanches. Y las mujeres como la princesa Dáciel que tenemos abajo, dando el saludo a la villa, con valentía, sin miedo, para que la gente vaya y el 28... haga el cambio que necesita Canarias, Tenerife y, por supuesto, apoye la Orotava como siempre lo ha hecho. No quiero acabar sin decir, miren el grupo de mujeres y hombres que tengo aquí. Como vieron, no hacía falta presentarlo. Nosotros no fichamos a última hora y vamos a ver quién. No, esto gente que lleva trabajando por la Orotava hace muchos años, en un lado o en otro. Representan a la sociedad civil villera. 12 mujeres y 12 hombres. Y además, un equipo de presente y de futuro. ¡Y de futuro! Me siento muy orgulloso del grupo de mujeres y hombres que acompañan a mi equipo. Me siento muy orgulloso de que hoy Rosa Dávila, Fernando Clavijo y Ana Dorta hayan buscado el huequito en su agenda para no apoyarme a mí, no apoyarlos a ellos, apoyarlos a todos ustedes. No se olviden que a partir del 28 de mayo Canarias cambiará, Tenerife cambiará, y todos los alcaldes que estamos seguiremos y vamos a conquistar muchas alcaldías más. Pero para eso tenemos que trabajar, movernos, sin miedo, calle por calle. Canarias se la juega. Tenerife se la juega. La Orotava se la juega también. No hemos conseguido nada. Movilización. A la calle, la cabeza bien alta y a ganar las próximas elecciones.
¡A por ello, compañero! ¡Arriba! ¡A por ello! Señoras y señores, la Orotava por delante con Francisco Linares y todo su equipo. Muy buenas noches y muchas gracias.